Hacemos un saludo muy especial a el miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias y representante de la Cámara por los Pueblos Indígenas, Hernando Hernández. A la Corporación Caguambive, a el Movice de los dos departamentos de El Caquetá, de El Huila, e igualmente al PNUD por apoyar y financiar tan importante audiencia que busca un poco como develar la situación de los falsos positivos en esta región del país, un drama que no solamente es del sur de Colombia, sino de todas las regiones de nuestra martirizada patria, víctima hace más de 50 años de la vulneración constante y permanente de los derechos humanos en nuestro país. Mi saludo entonces especial a quienes comparten la mesa principal conmigo, al padre Samuel Chavarro de Pastoral Social, al padre Javier Giraldo, a Alfonso Dicolza del PNUD, así como mi saludo pues fraterno y sincero a todos y todas las personas que en representación de las víctimas del sur del país, de los movimientos sociales y campesinos de estos dos departamentos, tienen la valentía y el valor de venir hasta acá en esta audiencia y denunciar todos los vejámenes que se han cometido contra ustedes, contra sus familiares y contra sus organizaciones acá en el sur del país, tanto en el departamento de El Caquetá como en el departamento del Huila. De mi parte entonces, mi saludo fraterno y solidario para con la situación de ustedes y desde mi condición de representante a la Cámara por las comunidades indígenas del país, pues expresar mi más sincero gesto de solidaridad y de respaldo a la lucha que ustedes vienen vibrando acá en la región y en el país para que todos estos crímenes cometidos fundamentalmente por parte de fuerzas armadas del Estado no queden en la impunidad como han quedado tantos de los crímenes a lo largo y ancho de esta historia de conflicto armado en Colombia y que ha dejado una gran secuela de víctimas y de personas asesinadas por parte del Estado. De lo que tiene que ver con datos específicos recogidos por las mismas organizaciones nacionales de derechos humanos, nos dan cuenta de más de 13.000 víctimas por motivos políticos en nuestro país, fundamentalmente de procesos políticos como la Unión Patriótica. De parte de nosotros los pueblos indígenas damos datos de más de 1.500 víctimas de comunidades y de organizaciones y de nuestros líderes en el país. Así es que mi solidaridad y mi compromiso de acompañar todas estas luchas y denuncias de ustedes, repito, para que todos estos crímenes no queden en la impunidad. Y decirles que desde mi condición de congresista, en lo que va corrido del gobierno de Juan Manuel Santos, pues uno no ve una política del gobierno nacional ni de parte de la unidad nacional enfocada a corregir como tantos errores sobre la vulneración constante a los derechos humanos y a la violación de los mismos tratados que hablan sobre la protección de el derecho internacional humanitario en nuestro país. Que uno vería más un gobierno de Juan Manuel Santos cada vez más comprometido con profundizar en nuestro país el modelo económico neoliberal que a la vez conlleva a que no solamente se vulnere y se socave la soberanía de nuestro país mediante la entrega de los territorios y la tierra y nuestros recursos naturales al mejor postor, al gran capital transnacional, hoy agrupado en las multinacionales y las transnacionales, sino que ve también uno con mucha preocupación cada vez más un aumento de lo que tiene que ver con la violación
a los derechos humanos en nuestro país y como la negación a realmente construir y hacer la paz en nuestra patria. Digamos que es lo que uno puede percatar en el ejercicio de representante a la Cámara por las comunidades indígenas y los sectores populares de Colombia, ¿cierto? Y digo eso, que hay una constante en lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos, de la vida de la gente y el derecho a la paz en lo que va corrido el gobierno de Juan Manuel Santos, porque con solo mirar lo que tiene que ver con la agenda legislativa desde el comienzo, este gobierno de Juan Manuel Santos en la aprobación de su carta de navegación o del Plan Nacional de Desarrollo, pues vulneró no únicamente derechos sociales de nosotros los colombianos y las colombianas, sino que pienso que trató de vulnerar también derechos humanos, derechos a la vida y a la libertad de nuestros compatriotas. Y digo eso porque en algunos artículos de esa ley del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno buscó que el Congreso de la Unidad Nacional le aprobase un tema que tenía que ver con continuar en nuestro país la persecución a los pequeños, tradicionales y artesanales mineros en Colombia que no tenían concesión ni tituladas las tierras donde hacen la minería, condenándolos con ellos a la penalización y a la judicialización por no tener un título legal para explotar recursos mineros en nuestro país y solo para congraciarse con las grandes multinacionales y transnacionales, que son las que en Colombia tienen licencia abierta para seguir apropiándose de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos mineros y de nuestros recursos energéticos, pero a la vez de la tierra o de nuestra madre tierra, como la llamamos nosotros los indígenas. Y yo pienso que ahí entonces no existe voluntad del gobierno colombiano de respetar los derechos humanos de forma integral a los colombianos y a las colombianas. Y digo que también se intentó desde el comienzo de ese gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo vulnerar el derecho a la libertad y a la protesta social que tenemos los colombianos y las colombianas consagradas en la Constitución del 91, porque también se metió un artículo que quería que la Unidad Nacional se lo aprobase en el Congreso de la República, que quería también penalizar lo que tenía que ver con las protestas sociales, con las manifestaciones, con los paros y las movilizaciones de los colombianos y las colombianas, o pretexto de que con las movilizaciones, con los paros, con los taponamientos de vías, que a veces es el único camino que nos dejan a nosotros los indígenas, los campesinos y el movimiento popular para reivindicar y defender nuestros derechos, se obstruía la libertad, entre comillas, de la locomoción de la gente, de la libre movilidad, pero realmente lo que el gobierno pretendía con eso es que a todos estos grandes megaproyectos de infraestructura y de expoliación y entrega de nuestros recursos naturales, pues no existiese protesta, ni manifestación, ni movilización ninguna en contra de ellos. Y cuando el gobierno decía que debía existir la libre locomoción o movilidad de la gente, pues se refiere a que toda la infraestructura y las grandes tractomulas y los camiones que circulan de aquí, de el Putumayo hacia el centro del país, con toda la sangre de nuestra tierra, con el petróleo, pues puedan circular más libremente y se lleven nuestras riquezas fuera del país y nuestra patria cada vez se empobrezca más. Por eso hablo de que este gobierno entonces, en vez de proteger los derechos humanos, la vida y la libertad de nuestra gente, parece que le interesase más defender los intereses de los grandes empresarios, de las transnacionales y de los que cada vez se adueñan más de nuestra tierra y de nuestros recursos naturales. Y frente a todos estos temas que tienen que ver con el motivo de ustedes en la audiencia de los falsos positivos, de los
de las ejecuciones extrajudiciales y de todo tipo de violación de derechos humanos, pues uno ve que en vez de reducir el fenómeno, como que cada vez se incrementa más, se profundiza más. No les pude acompañar en el transcurso de la mañana, pero aquí creo que se ha denunciado y se ha consignado situaciones muy graves de falsos positivos, de crímenes extrajudiciales, que al igual que muchos de los casos de violación de derechos humanos en nuestro país, pues van quedando como en la impunidad, en el olvido por parte de los organismos de justicia del Estado encargados de esclarecer las verdades, de hacer justicia y de castigar a los responsables de todos estos crímenes. Uno ve entonces que en Colombia es una constante y continúa latente y permanente todo lo que tiene que ver con la estigmación a los procesos sociales y populares, tanto del agro como del urbano, de defensores de derechos humanos, porque hacemos oposición al gobierno o porque nos oponemos a sus políticas antipopulares y antidemocráticos. Además, como crece lo que tiene que ver con las amenazas, continúa el fenómeno de la desaparición, de los asesinatos o de los crímenes de Estado o de los crímenes extrajudiciales, todos ellos cometidos por las Fuerzas Armadas del Estado o en su gran mayoría. Decir que frente a eso, desde nuestra condición de representante a la Cámara e integrante de la Comisión de Paz del mismo Congreso de la República, pues venimos haciendo un ejercicio muy importante de denuncia de todas las situaciones de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, de que todos estos crímenes extrajudiciales o falsos positivos en nuestro país no continúen ni queden en la impunidad. En el Congreso hemos dado importantes debates de control político a el gobierno y a sus fuerzas armadas por todos estos asuntos. Hemos promovido en el país importantes foros, audiencias e encuentros como los que ustedes están haciendo el día de hoy, para que no solamente los colombianos sino el mundo entero se dé cuenta de que Colombia es uno de los países del mundo donde más se vulnera los derechos humanos, los derechos sociales y fundamentalmente el derecho a la vida de nuestra gente. Así como también hemos promovido importantes encuentros, foros y audiencias para promover lo que tiene que ver con la importancia de los diálogos y las conversaciones para poner punto final al conflicto armado en nuestro país. Esa es una iniciativa, pienso que importante, positiva por parte del gobierno nacional y de la insurgencia, pero no solo es una tarea de ellos. Yo pienso que el tema de la paz debe ser algo que nos interese a todos los colombianos y las colombianas, porque hace parte de un derecho fundamental, y desde nuestra parte nos interesa no únicamente que se acabe el conflicto, sino que también demos paso en el país a través de un proceso de paz a transformaciones y a cambios estructurales en nuestro país, donde se respete tanto la vida como la libertad, los derechos humanos entendidos integralmente, sino donde se respete lo que tiene que ver con los derechos de la madre tierra y de la madre naturaleza, en el sentido de que nuestra tierra no se siga expoliando, no se le sigan extrayendo nuestros recursos naturales de forma acelerada, porque se pone en riesgo el medio ambiente y se pone en riesgo la vida de nuestras futuras generaciones. Pero yo pienso que todos los colombianos y colombianas anhelamos la paz, anhelamos el fin del conflicto armado en nuestro país, y por eso es un proceso importantísimo que hay que respaldarlo, que hay que acompañarlo, pero sin impunidad. Y por eso yo pienso que la audiencia, el encuentro de todos y todas ustedes, de sus organizaciones campesinas, de sus organizaciones sociales, ambientales,
culturales que defienden los derechos humanos acá, en el Caquetá y en el Huila, es importantísimo para seguir insistiendo en que la salida a toda la problemática social, económica y política existente en el país no es la profundización de la guerra, es realmente la paz, pero queremos paz con verdad y con justicia, en el sentido de que todos los crímenes, fundamentalmente los de Estado cometidos en este largo conflicto, no queden en la impunidad, que haya verdad en el sentido de que se conozca quién los cometió, quién los ordenó, y justicia en el sentido de que se castigue a los responsables y que de verdad haya una reparación integral para todos y ustedes. El gobierno ha querido también cacarear la muy mencionada ley de víctimas y de restitución de tierras a lo largo y ancho del país, pero yo pienso que no es suficiente y que no se ha puesto en marcha, que no se ha puesto en práctica realmente una política pública, una política de Estado a través de esa ley que ayude a esclarecer lo que tiene que ver con la verdad y que haga justicia en el caso de castigar a los responsables de las víctimas y eso de la reparación integral y de la devolución de las tierras, pues tampoco se está dando en Colombia. Así es que desde mi condición de representante a la Cámara por las comunidades indígenas, pues saludar esta audiencia tan importante, expresar mi apoyo y mi solidaridad a todos los casos que hoy están denunciando ustedes acá, proponerles que considero muy importante que la audiencia no solo se quede acá en recoger los casos, sino que podamos hacer una reunión con el alto gobierno a través del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, de la Vicepresidencia de Derechos Humanos y las organizaciones también que en el país y en el mundo acompañan todos estos temas de los crímenes de Estado y de los falsos positivos, para que haya una respuesta real, efectiva y de compromiso por parte del gobierno nacional a que estos, como tantos otros crímenes, no van a quedar en la impunidad y que va a haber verdad, que va a haber justicia y que va a haber reparación para todos ustedes, los familiares de los falsos positivos del gobierno nacional, de sus fuerzas armadas. Ese, digamos, es el compromiso, es la propuesta que les dejo a ustedes en consideración para que de esta audiencia pues realmente se pueda ayudar a aclarar, a esclarecer muchas de las cosas que pasan y, sin lugar a duda, articular todo esto con muchas otras luchas sociales en nuestro país por la tierra, por la vida y por la paz. Yo agradezco entonces la invitación y estaré atento y presto a seguirles escuchando el resto de la tarde y acompañarles en todas estas luchas para que los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales o más bien los crímenes de Estado en el departamento del Huila y en el Caquetá no queden en la impunidad, porque un país que está promoviendo, haciendo la paz, un gobierno que quiere hacer la paz, pues también tiene que comprometerse con el respeto a los derechos humanos, a la vida, pero sobre todo con la verdad y la justicia, en el sentido de que en la mesa de negociaciones pues no únicamente se tienen que esclarecer los crímenes cometidos por la insurgencia, sino que sobre todo aquí tiene que haber verdad y tiene que haber justicia sobre los cientos y miles de crímenes de Estado cometidos por las Fuerzas Armadas durante estos largos años de guerra. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. En este momento, con el saludo inicial de uno de los invitados que en las horas de la mañana no pudo, no se encontraba, que es Diego Martínez, quien es el representante del CPDH, entonces va a brindar el saludo a la mesa y al auditorio. Bueno, buenas tardes. No quisiera demorarme, pero en el transcurso del día hemos escuchado cosas atroces en nuestro criterio como defensores. En el transcurso del día hemos escuchado
el llanto de muchas mujeres, sobre todo, que claman justicia. Y en el día de hoy, las organizaciones, creo que estamos acá, nos vamos con un gran compromiso con ustedes en poder ayudar en la búsqueda de lo que muchos de los que han pasado acá han pedido, que es la verdad, fundamentalmente, la justicia, en la idea de poder encontrar y responsabilizar a quienes cometieron estos hechos. Yo quisiera decir que en estas horas que hemos estado conversando o escuchándolos, nos hemos dado cuenta que también detrás de la realidad de estas ejecuciones extrajudiciales que ustedes han denunciado, se encuentra también el interés de grupos económicos, y eso se trasluce en una realidad que vimos en el carro mientras nos transportábamos o mientras nos transportamos de Bogotá a Neiva, de Neiva a Pitalito, de Pitalito a Puerto Asís o de Puerto Asís a Mocoa. Y es que la zona está hoy plagada de tractomulas que sacan el petróleo, plagado de proyectos mineros y energéticos que están sacando las riquezas naturales. Y nos parece que esta realidad es también la realidad de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Es decir, aquí lo que nos encontramos es frente a un proyecto de tierra arrasada en función de los grandes intereses del capital. Y creemos que este compromiso de las organizaciones que estamos acá, o por lo menos el compromiso nuestro, tiene que ver con decir que aquí no solo hay un responsable, que es el ejército, sino aquí hay toda una cadena de responsables. Y como muy bien se ha dicho, esa cadena de responsables son los organismos de control y vigilancia, y sobre todo hoy en la Fiscalía General de la Nación. De los casos que hemos escuchado acá, el 100% de las investigaciones se encuentran en la total impunidad. Y creemos que eso hay que reclamárselo al Estado colombiano. Y esto merece que enviemos una nota a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, porque es que lo que ocurrió acá o lo que está ocurriendo aquí no fueron crímenes individuales, sino se trata nada más y nada menos que crímenes sistemáticos, porque no son una o dos personas. Son crímenes sistemáticos y generalizados contra jóvenes en su mayoría, con un común denominador, la idea de presentarlos como guerrilleros o insurgentes muertos en combate. En muchos de los casos que hemos conocido, muchos de estos militares que participaron en estos hechos han venido contando cosas, y lastimosamente DEMIL, que es la Agencia de Defensa Militar, se ha encargado de trabajar porque esos militares que están empezando a contar cosas no cuenten esas cosas para no dañar la imagen de los altos mandos de las fuerzas militares. Creo que ese es el segundo paso que tenemos que encontrar. ¿Quiénes determinaron, quiénes orientaron y quiénes ordenaron cometer estos crímenes? Porque si son crímenes sistemáticos, son crímenes generalizados, tienen que tener una cadena de mando. Y lo cierto es que estos abogados de DEMIL o de Defensa Militar tienen como objetivo no defender a estas personas, sino tienen como objetivo, si se quiere, impedir que la verdad se conozca. Creemos entonces que es importante que estas conclusiones pudiese enviarse un informe a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, en la idea de poder denunciar estos crímenes horrendos, estos crímenes atroces. Y en segunda medida, pensamos, como muy bien lo ha dicho una de las víctimas que partió y denunció en esta audiencia, es que hay también un deber en este momento de poder organizarnos. Y por eso la invitación a que pudiésemos organizarnos alrededor de una propuesta que viene circulando desde el año 2005, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Los invitamos a formar parte de esta organización de víctimas que de alguna u otra manera vienen luchando por los derechos de la verdad, la justicia y la reparación
en una estrategia que busca nada más y nada menos que develar lo que está ocurriendo. Y en tercer momento, es importante decirle a la sociedad y al país que hoy no es posible hablar de un proceso de paz mientras no exista verdad frente a los crímenes que ocurrieron. Necesitamos saber quién determinó y quién orientó. Y ese requisito indispensable de la verdad significa que Colombia no puede aspirar a un verdadero proceso de paz mientras sigan existiendo crímenes de Estado. Muchas gracias.